Bueno, daremos inicio a la segunda parte de la mañana. En este momento el tema es, vamos a hacer un pequeño cambio de tema con el mismo autor. El tema es las montañas a los, de las montañas a los arrecifes. Una introducción a la rehabilitación de cuencas a cargo del licenciado Craig Benson. Bueno, el profesional Craig Benson cuenta con 23 años de experiencia profesional, científica, y la construcción de una amplia variedad de proyectos de gestión de aguas pluviales en los Estados Unidos, África Occidental, en temas de rehabilitación de cuencas, restauración ecológica, la planificación agroecológica, la mejora forestal y el control de la erosión. A nivel regional, el señor Benson tiene un contrato con las agencias federales, estatales y de los condados, municipalidades y distritos especiales, así como con los propietarios privados y las tribus indígenas en la planificación, implementación y monitoreo de más de 350 proyectos de restauración ecológica y 15 evaluaciones de cuencas en 30 condados de California. El señor Craig ha ayudado a varios clientes del norte de California a través de todas las fases de planificación y ejecución de proyectos, incluyendo búsqueda de financiación y escritura de la concesión preliminar y diseño final, la preparación de la documentación ambiental y de los permisos, la facilitación de las reuniones públicas, la coordinación interinstitucional, la construcción y el seguimiento a largo plazo. Los proyectos han incluido el análisis de las cuencas hidrográficas, las evaluaciones de la red de carreteras, restauración hidrológica, manejo de la vegetación, restauración de arroyos de ribera, diseño de zonas de amortiguación ribereñas, la bioingeniería de suelos, humedales artificiales, la pesca y la mejora del hábitat de la fauna, la planificación de control de la erosión, el suelo y las técnicas de fitorremediación, agroforestería y restauración ecológica. Les presento al señor Craig Benson. Hola. Si me ves, es obvio que soy extranjero. Bueno, yo tengo un nombre muy inglesa. Ustedes pueden llamarme Gregorio. Más fácil, ¿no? Bueno, yo vengo del norte extremo del estado de California, en los Estados Unidos, pero a mí parece que somos todos americanos del sur, centroamericanos y norteamericanos. Yo soy la variedad gringo. Yo trabajo por una organización no gubernamental sin fines de lucro. Nuestra misión es trabajar para la salud de las cuencas y las comunidades. Entonces, yo soy parte científico ambiental y parte científico social. Y están a mí mano en mano ligados, ¿de acuerdo? Bueno. También es mi honor de servir en el borde directivo de la Región 1 de la IECA. Región 1 incluye todas las Américas y yo hice dedo con estos miembros del capítulo iberoamericano para mejor conocer los temas y las obras de esta región y el precio, y siempre hay un precio, ¿no? Era dar mi primera charla en español. O bien, una versión, ¿qué es esto? Aproximado. Cancelar. Bueno, por favor, si escuchan una palabra que no entienden o una frase que no tiene nada
que ver con español? Dígame, ¿no? No estaré embarazada. Oh, ya lo hice. Estoy bromeando, soy que embarazada. Dice, esto no es embarrassed como inglés. Ok. Espera. Ok. Yo quiero conocerse mejor antes de infligir el duelo de mi charla, ¿no? Levante el mano, no es él, es la mano. Si eres académico, estudiante. Hay muchos, ¿no? Bueno, consultantes, contractores, ok, gobierno. Ah, muchos. La migra. A los que vienen de otros sectores, es una pregunta, hay unos que vienen de otros sectores. Habla, grita. Eléctrico, ok. Más, turismo, acultura, ok. Otros, ok, bueno. Bueno, es bueno que hay una diversidad de interés y es bueno porque el suelo está por todas partes, ¿no? Y donde hay suelo hay erosión. Exactamente. Bueno, la contenido de mi presentación, digo la hora, es más general, de una vista alta de las cuencas, de los procesos. El prólogo es la formación y función de las cuencas. Acto 1 son las deficiencias en las cuencas, quiero decir, las discapacidades, impedimentos, deteriores, y acto 2 son las prioridades por la rehabilitación, porque las cuencas están grandes y no hay bastante placa, no hay bastante energía para hacer todo, tenemos que hacer prioridades, y el epílogo son las medidas y prácticas. Bueno, prólogo. Lo más simple, este va a ser un repaso por muchos de ustedes y quizás información nueva por algunas. ¿Qué es una cuenca? La definición, las formas y patrones de drenaje, los tamaños. Bueno, comenzamos con el ciclo hidráulico. Bueno, todos saben que viene, hay evaporación del mar que pasa por la tierra y cae como lluvia, precipitación, y cuando toca la tierra puede infiltrar o escorrienta, y lentamente o rápidamente comienza el viaje de vuelta al mar, ¿no? Como agua subterránea o agua superficial en casos cauces fluviales. Bueno, en pocas palabras, una cuenca es un contenedor topográfico, es un área en que todo el escurrimiento superficial fluye en un punto común. El límite de la cuenca sigue las crestas, ¿no? Y el flujo pasa por afluentes pequeños que juntan con otros tributarios progresivamente mayores que confluyen en valles como ríos, y el flujo de muchas cuencas se vuelven a un río grande, ¿no? Bueno, los patrones de drenaje son las formas y patrones de las cuencas desarrollan en respuesta de la topografía local y geología subsuperficial. Bueno, las cuencas drenan y están drenadas hacia la tierra, echan y están hechos por la tierra, ¿no? Bueno, aquí son dos fotos, una cuenca que puede ver los patrones de drenaje y una cuenca que tiene mucho bosque, es difícil verlo. Bueno, muchas cuencas parecen un árbol tirado y al revés, ¿no? Como así. Es un patrón de drenaje muy, muy común. Y los cauces fluviales desarrollan más rápido en los pendientes más pronunciadas, donde hay poco... Ay, ya. ¿Qué está pasando con esta computadora? Ya regresamos. Bueno.
causas fluviales desarrollan lo más rápido en pendientes pronunciadas donde hay infiltración es bajo y precipitación es alto, y en áreas donde el terreno no tiene mucha resistencia a la erosión, y menos casas forman en el terreno más plano, en donde la infiltración es alto, porque el agua se impregna el suelo. No usan este ejemplo si no toman clases de yoga. Bueno, el patrón de drenaje más común es el patrón dendrítico y parece un árbol, los racines de un árbol, porque se desarrolla en regiones donde la geología subsurficial es más homogénea, quiere decir, la resistencia tiene resistencia semejante y no hay mucho control en la dirección que toman los tributarios. Los tributarios confluyen con mayores tributarios en ángulos agudos, menos de 90 grados. Cuando las pendientes están más escapadas, forman el drenaje paralelo. Hay muchos tipos de drenaje, hay el ramillete. Una que ustedes deben saber es este, ¿no? El drenaje radial. Desarrolla rodeado de un punto central elevado habitualmente en una forma cónica. ¿Qué es esto? Los volcanes, sí. Drenaje centrífugo es al revés del drenaje radial. El agua fluye a una depresión central, como las calderas de un volcán, o desiertos con drenaje interior. Hay también drenaje perturbado, y este es más una disrupción de un patrón preexistente, como un río torrencial de lava o glaciar. En mi hogar, donde yo vivo, hay mucho drenaje rectangular porque tenemos muchas fallas sísmicas. Todos nosotros vivimos en el anillo de fuego, ¿no? Por el mundo, the ring of fire, en donde hay muchos volcanes y hay muchas fallas sísmicas. Pero este cuenca, que se llama San Francisquito, puede ver que, bueno, el drenaje se va a la derecha y encima por el Bahía de San Francisco, pero la parte alta de la cuenca está elongando por causa de una falla sísmica. Es muy interesante. Bueno, y hay varios tamaños de cuencas. Tamaño de región, subregión, cuenca regional, cuenca subregional, cuenca general, subcuenca, drenaje y arroyo. En mi país las regiones son grandes, como todas las cuencas que drenan para el Mar Atlántico, o bueno, el Golfo de México, o bueno, el Pacífico. Mi estado de California es una región y tiene dos subregiones principales. El río Sacramento, que es la parte verde, y el río Colorado, la parte del sur de California. Bueno, un cuenca regional es esta del río Sacramento y río San Joaquín, que pasan por el Bahía de San Francisco. Un subcuenca será el río Sacramento, solo ahí. Un cuenca subregional están en áreas geográficas muy grandes, más que 1,000 kilómetros cuadrados. Pero al dentro de este cuenca subregional hay muchas cuencas. Y la palabra cuenca es muy general, ¿no? No hay un tamaño universalmente aceptado para una cuenca. Y la cuenca puede ser un parte de un sistema mayor o autónomo. Ok, bueno, la hidrografía de las cuencas. Aquí son dos cuencas que están cerquita de mi casa en el norte de California. El río Elk y el río Mad. Bueno, el río Elk, mira el tamaño. El río Elk está 25 millas de longitud, 7 millas de anchura y tiene 300 millas de cauces fluviales. El río Mad, a la derecha, está 106 millas de longitud, 7 millas de anchura y tiene 330 millas de cauces fluviales. Bueno, tengo una pregunta para ustedes. Con todas otras cosas iguales,
las otras cosas iguales, ¿cuál cuenca tendrá más volumen de flujo? ¿Una idea? ¿El río Elk o el río Mad? ¿Alguna idea? Bueno, es el río Mad porque tiene lo mayor área. ¿Y cuál cuenca llegará a flujos picos en menos tiempo? Sí, la Elk, sí, gracias. Porque la distancia entre la cabeza y la boca del río está más corto. Bueno, solo quiero decir que el tamaño de la cuenca es un gran factor en la hidrografía. También el nivel de urbanización y de deforestación es un otro factor que acumulativamente puede alterar la sincronización, frecuencia y duración de los flujos, iniciando erosión en los pendientes y los ríos. Más áreas impermeables, igual menos infiltración, más escorrentía, más polución. El impacto de superficies impermeables en cuencas es muy grande. Bueno, en la línea roja es una cuenca urbanizada, en la línea azul es una cuenca sin mucha urbanización. Bueno, puede ver que en la línea roja hay más escurrimiento y menos tiempo, porque hay menos infiltración. Y una cosa es que los ríos secan más rápido en una cuenca urbanizada porque la esponja no está guardando el agua subterránea, y también hay más inundación y periodos de inundación, y los periodos de inundación son más cortos. Bueno, vamos a hablar sobre la función de un cuenca. Cada uno tiene su empleo, ¿no? Estudiantes tienen un empleo de aprender, y estudiantes jóvenes quizás beber mucha cerveza. Bueno, ¿cuáles son los servicios de ecosistemas o cuáles procesos están ocurriendo en una cuenca? Bueno, hay procesos físicos y procesos biológicos. Como ya dije, una cuenca es como una esponja y un filtro de agua. Hay intercepción, infiltración, transporte de lluvia, atenuación de la inundación, recarga de aguas subterráneas y evapotranspiración por las plantas y los árboles. Mejorar la calidad de agua por biofiltración, y también hay una mitigación de la temperatura de la agua. Yo vivo en un rincón en que una empresa económica muy importante es el pesque, y tenemos salmones que vienen del mar a los ríos, y ellos requieren agua de una temperatura baja. Bueno, también las cuencas hacen el movimiento y mitigación de las temperaturas del aire, y también nos protegen de los extremos de clima y la radiación ultravioleta. Reciclan y movilizan los nutrientes, y también protegen las causas de los ríos y las costas de la erosión. Bueno, los procesos biológicos, hay mucho más, pero permite evolucionar la biodiversidad de especies de plantas y animales. Hay hábitat, comida, fibra para los pescados, anfibios, reptiles, pájaros, mamíferos y nosotros, humanos. Hay hábitats acuáticos, riparios y los altos de mesetas. Los insectos polinizan nuestros cultivos y dispersan las semillas. Y en este momento en el mundo hay mucho miedo de la virus Ebola, ¿verdad? Y las cuencas controlan las plagas y los organismos portadores de enfermedades. Bueno, estos procesos están ocurriendo en varias escalas geográficas, a la escala del mundo, de pasaje, de cuenca, de subcuenca, de alcance del río o en un sitio específico. Y hay varias escalas temporales, algunas cosas procesos que pasan en días, otros en semanas, meses, años, siglos, eras, épocas. La evolución geológica y climática impulsada por regímenes de perturbación como el volcanismo o
Julie, no me gusta tu computadora. Está buscando el internet. Ah, ok. Bueno. Ok. Discapacidades de Cuencas. En el interés de tiempo, yo voy a concentrar en la discapacidad de la erosión excesiva. ¿Qué es esto, esta erosión? Estamos hablando de esto por 2 días, hoy y mañana. Erosión es el proceso en que el terreno se deteriora por las acciones del viento, agua, hielo, gravedad y químicos. Las partículas de suelas son separadas y transportadas. El sedimento es el material erosionado que está suspendido en el agua, y la sedimentación es la disposición de este material erosionado. ¿Es malo la erosión? ¿Qué piensan? ¿Es malo? ¿Es una cosa mala? ¿No te gusta caminar en la playa? ¿En la arena de la playa? ¿No te gusta ver la vista del cañón de cobre? O bueno, montar... Hay alpinistas aquí que se gustan montar las escarpas de las montañas. Están causados por erosión. Bueno, hablamos de erosión excesivo, causado en corto plazo por actividades humanas. No hablamos de la régimen natural de erosión que existe en un lugar afuera de las actividades humanas. De veras, cantidades de sedimento y sus nutrientes son importantísimos para la salud acuática. Por ejemplo, hay alcances de río abajo de presas, pueden ser privados de sedimento y no ofrecen los mayores hábitats por los pescados y anfibios, por falta de sedimento. Entonces hay sedimento bueno y sedimento malo, ¿no? Hablamos de erosión excesiva. Las causas naturales de erosión ya conocen bien, pero hay la química, procesos fluviales, eólicos, glaciares en mi país, pero hay también causas catastróficas de erosión, como terremotos, tsunamis, erosión costera, que son más episódicos y no son sources crónicos de sedimentos como las actividades humanas. Este está escrito en inglés, pero puede ver que en un bosque, los tones por milla cuadrado por año, el número es 24 tones, pero mira a la construcción o la minera activa. Minería activa y construcción causan 2,000 veces más erosión que está normalmente presente en un bosque. Okay. ¿Cuáles son los tipos de erosión más típicos en cuencas? Quiero hablar sobre 2 categorías principales de erosión. Erosión en masa, que está iniciado principalmente por gravedad, y erosión fluvial, que está iniciado por escorrentía. Bueno, erosión en masa, mass wasted. Hay caídas de piedras, avalanchas, este tipo, y hay también derrumbes. Y los derrumbes pueden ser poco profundo o muy profundo. Pueden deslizar rápido o puede se hunden despacio como flan. ¿A dónde ocurren? Las derrumbes y la erosión en masa ocurren más en terrenos con previos derrumbes, en pendientes con materiales de relleno. Es que materiales excavados de otro lugar y puesto en un pendiente por humanos, en pendientes cruzados por carreteras y caminos. Siempre hay derrumbes allá. En taludes rocosas, en pendientes pronunciadas, donde existen manantiales de agua en pendientes, manantiales, y generalmente en áreas de instabilidad geológica. Erosión fluvial comienza con la caída de gota de lluvia, escurrimiento superficial, llega a capas superficiales, llega a cercos, barrancas y cárcavas, torrentes de detritos, como esta foto a la izquierda. Es un torrente de detritos de 3 millas. Hay socavación del lecho y taludes del río. Hay erosión adentro del río. Hay flujo de lodos y barro como esta
otra foto abajo. ¿Y dónde ocurre? Ay, ay, ay. Disculpen. Erosión fluvial ocurre donde hay escurrimiento excesivo en pendientes, en cauces fluviales y donde hay diversiones de escurrimientos o flujos. Y esto es muy importante porque muchas actividades humanas hacen diversiones de los flujos. Okay. Voy a pasar en este, es muy rápido porque yo sé que es repaso. Las gotas copian el terreno con mucha velocidad. Pasa escurrimiento superficial, comienza a hacer surcos, concentración de flujo y comienzan a formarse canales pequeños en el terreno. Llegan a barrancos y el escurrimiento corta el terreno más profundo y ancho o cuando varios surcos confluyen a formar un barranco mayor. Voy a continuar un poco con acto 1, con las discapacidades de la cuenca. Si quiero hablar de mi hogar, bienvenido al norte de California. Y las actividades humanas que causan más erosión en las cuencas costeras del condado de Humboldt, mi condado se llama Humboldt, son caminos rurales de suelo, caminos por la agricultura, caminos por la industria de madereros. Deforestación es segundo, la agricultura y pastoreo es tercero. Construcción residencial es más bajo porque no tenemos muchos habitantes, no tenemos mucha construcción. En 5 condados hay 25 mil personas. Millones no, mil. Yo vivo en la ciudad más mayor de 5 condados, tenemos 10 mil personas y la gente dice que es una ciudad. Hay una condada que no tiene escuela, que no tiene ningún semáforo. Yo vivo en el tercer mundo, adentro de los Estados Unidos. Somos 40% de indios nativos, indígenas. Es más como Guatemala que los Estados Unidos. Bueno, y también una causa es la minería, pero no es muy grave la minería porque es la minería de gravas. Están quitando sedimentos de los ríos, más quedando. Bueno, mira la cuenca alta en mi hogar. Muchos caminos y picos de flujos inmediatamente. Mira qué hace a la desagüe. Es muy común. La cuenca media, los piques de flujos llegan muy rápido. En la cuenca baja hay inundación y disposición. Esta es una quiebra de un dique. Las cuencas tienen zonas conceptuales. Al parte alto es la zona source de sedimento. El alcance medio es la zona de transporte de sedimentos y el alcance bajo es la zona de disposición. Bueno, es la bahía de Humboldt y mi ciudad está al centro de la bahía, puedes ver algunos edificios, es la ciudad grande, el metrópolo de Humboldt, y el río Elk, que es este cuenca, y que está indicado el hábitat ribereño, hábitat de los esteros y hábitat marino. Y quiero comunicar la idea que una cuenca no es solamente la parte terrestal, la cuenca va a los arrecifes, va al mar, continúa, es mayor que solamente la boca. Ok, los terrenos geológicos del río Elk son formaciones muy flacos que eroden fácilmente. Los gradientes son pronunciados, 50% de la cuenca tiene pendientes más que 35%. Tenemos mucha lluvia en la época lluviosa y en otras épocas cae más. Usos de la tierra en el río Elk es 80-30% industria madrera, 14% agricultura y pastoreo y 3% residencial. Bueno,
Desde 1985 puedes ver los bloques de cosecha de madera. Casi la mayoría de la cuenca ha estado cortado entre de 25 años. Y mírense los derrumbes profundos. Es un mapa de derrumbes profundos. Son en todas partes de esta cuenca. La parte alta, la cuenca alta, la cuenca baja del río Elk, el estero del río Elk. Mira el color del río, lleno de sedimentos. Bueno, el pueblo de la cuenca. Como le dijeron, como les dije, hay la gente indígena, que es del tribu que se llama Wiyot. A los caballeros como yo, son mi polvo. A los madreros, a los mineros, los caseros y los residentes. Y los residentes más recientes son los hippies. Los hippies son los vegetarianos que cultivan mucha de la comida de vegetales y legumbres y frutas, y también cultiven toda la marihuana del origen. Bueno, somos una mezcla, una mistura de habitantes. Bueno, este muestra la origen de los sedimentos por la gestión en la cuenca del río Elk. La parte verde en cada columna es el sedimento natural. Cada otra parte son sedimentos con origen de gestión y actividades humanas, y que es entre de 500% y 1670 más que el volumen de sedimento natural. El máximo debe ser, por nuestras reglas, 125% del volumen natural. Quiere decir que si el volumen natural es 100%, las actividades humanas pueden generar más 25%. Somos casi 2,000 veces, 2,000% arriba de este sedimento natural por causa de actividades humanas. Aquí es un análisis de origen de sedimentos en cuatro cuencas cerquitas. Y el río Elk es más como este al centro. El color verde es sedimento fondo natural. La rosa es caminos de suelo. Amarillo es actividades silviculturales. Violeta es minería. Y azul es pastoreo excesivo. Pero el río Elk es más como este al centro. El problema son los caminos. ¿A dónde va este sedimento excesivo? Aquí un ingeniero me dio esto, es una a drawing, un diseño de julio 1923. Esta sección transversal es del río antes de la industria maderera moderna, que comienza en 1950. Y se nota que las aberturas abajo de las pendientes son abiertas. Okay. Ahora, una fotografía de esta apertura hoy. El parte verde son las aberturas que existieron, y ahora en el rojo es la sección transversal reducida por 60%. Hemos perdido la capacidad para conducir flujo en este río. La sedimentación excesiva continúa en el lecho, en las orillas del río. Completamente hemos perdido la complejidad geomorfológica de este río. En esta foto encima
Fuera era todas piedras, cascadas, piscinas, flumes, hábitat perfecto por los salmones. Ya está llenado de 2 metros de sedimentos, 2 metros. Por todo el río bajo, 2 metros de sedimentos, y está creciendo. Y las gravas donde, ay, 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 disculpe, es como una gripe. Bueno, las gravas donde desovan los salmones está perdido también. Hay caída de las orillas y desperdicio de madera excesivo. Bueno, el río no tiene lugar para el sedimento y por la agua, entonces hay sedimentación en la llanura de inundación. Mira mi, en el foto auto derecha, mi bota. Mi bota está en la cima de un poste de un cerca para vacas, que estaba ya 5 años pasado. No has, tenemos vacas muy pequeñas ahora, corta, ¿no? Este manzanar está muriendo a causa de asfixia de suelo y el sube de aguas subterráneas. También hay 230 familias residentes que han perdido agua potable, doméstica. No hay servicio de agua en esta área. Beben del río y no pueden ahora. Y no pueden descargar el baño por tirar la cadena, ¿no? Porque los campos de lixiviación, gracias, sépticos, no funcionan más. Por causa de aguas subterráneas están subiendo, ¿no? Y hay mucha inundación. Y en este momento los sedimentos están templados en lugar por disposición de gravas y establecimiento de vegetación. Entonces, este elemento no es más transportable y no hay tamaño de evento lluvial que puede moverla a la bahía o bien al mar. Y además tenemos maricultura de las ostras en la bahía y son muy sensitivos a sedimentación excesiva. La gente también no puede llegar a sus casas en cualquier evento de una pulgada en 24 horas a este tipo de inundación. Este tipo de inundación pasó cada 10 años en el pasado, 25 años pasado, pero ahora 2 o 3 veces cada año. Es como es así. Bueno, más fotos que charla, es mejor, ¿no? Pueden ver. Y hay daños a las propiedades. Bueno, prioridades de rehabilitación. La obra llevó un drama, ¿no? Por la cuenca Elk no hay mucha resolución. Es que una agencia gubernamental que está concernada con la calidad de agua ha dicho a las empresas madereras que tienen que arreglar y fijar todos los caminos en su propiedad. Ya es hecho. En 10 años ya es hecho. Pero los sedimentos relicos, históricos, están todavía en el río y están bajando de la cuenca. Entonces, el costo de reparar el río es más que $2 millones cada milla de río. Hay 22 millas de río afectado. Y los negocios responsables han disuelto y se mudaron a otros estados. Hay nuevos proveedores en estos bosques y probablemente será más barato mudar a los residentes que restaurar el río. Somos una comunidad rural, humilde, sin mucho poder político. Y el tema de justicia ambiental y social es convenciente, pero no hay resolución. Entonces, para hablar sobre de prioridades de rehabilitación, quiero ir a una cuenca, el Cuenca MAD. Es menos político, ¿no? Ok, el origen de sedimentos en el río MAD son también caminos de suelo asociados con actividades de industria maderera, es el color rosa.
Los caminos están sagrando. Los sedimentos, mírense. Diversión de flujo por caminos. Y hay muchos desagües. Todos los desagües están obstruidos de sedimentos, entonces hay mucha diversión. Esto es un camino cruzado al pie de un derrumbe inactivo y los caminos inician derrumbes nuevos. Y en la superficie del camino hay muchos cercos. Prioridad de rehabilitación. Esos son, en una parte de la cuenca, sabemos dónde están los caminos y sus densidades en millas por milla cuadrado. Sabemos dónde están los terrenos geológicos con propensas de erosionar. Sabemos dónde están los deslumbres activos y inactivos. Sabemos dónde cae la más lluvia. Es lógico que la prioridad debe ser tratamiento de caminos que crucen deslumbres en terrenos inestables donde hay mucha lluvia, ¿no? Debe ser lógico. Pero hay varias subcuencas en que estos factores son más o menos igual. ¿Cómo vamos a hacer las prioridades? La diferencia única entre el río Elk y el río Mad es que en esta cuenca no hay riesgo a la población humana de sedimento excesivo. En esta cuenca las especies puestas en peligro por sedimentos excesivos son los salmones, son los pescados, estos. Y salmones requieren gravas limpias para los huevos. No pueden ver esto muy bien, pero demos un puntaje numérico al riesgo de disposición de sedimentos. Bueno, casi llegó. Un momentito. Eso es importante, es un parte del centro de la charla. La evaluación de riesgo por cada subcuenca. Demos un puntaje numérico al riesgo de disposición de sedimentos y un puntaje numérico para la sensitividad del hábitat a la disposición. Y sumamos y demos prioridades que corresponden con el riesgo de la discapacidad hecho por sedimentos. Y esto fue la resulta de esta. Puedes ver las subcuencas con tres números y cada uno tiene una prioridad. Los rojos tienen una prioridad súper alta porque hay los más sedimentos, los más pescados, el más riesgo también. Ok. Más dos slides. Lo que hemos, formamos 9 equipos colaboradores con los involucrados de la cuenca que practican el uso de tierra que produce sedimentos. Y escribimos una guía técnica de prácticas para cada uso. Una guía técnica para los caminos, para la industria madera, para construcción, minería, agricultura, pastoreo, todos. Con las personas que están involucrados con estos, los equipos de colaboradores. Yo voy a mostrar solamente un ejemplo de la práctica para caminos. Hay 75 prácticas para caminos. Y cada guía tiene su misma estructura, una lista de medidas o prácticas con una explicación formal de 3 o 4 páginas para cada uno. Hay 75. No voy a mostrarles estos todos, pero en categorías como diseño de caminos, mantenimiento de caminos, reparación de emergencia, recursos de formación, modernizaciones de caminos, cerrar los caminos. Y este es para cada medida tiene 2 o 3 páginas que explique todo. Este es cómo hacer el drenaje por desagües. Y no es solamente por el sedimento y por pasar
la escorrienta. Los desagües no tienen que permitir los salmones pasar. Y hemos cerrado muchos de los caminos, retirar las desagües y cerrar los caminos. Y esta guía de BMPs por el río Mad es disponible en el internet, en este adres. Es escrito en inglés, pero es 9 guías para cada uso de tierra. Y fue la prioridad, de que había la prioridad. Bueno, fin. Muchísimas gracias. Ya pasé mi tiempo, entonces pienso que no hay mucho tiempo para preguntas, pero después puedes preguntarme cualquier cosa. ¿La desconecto? Sí, por un momento. Y también. Sí. Gracias. Okay. Will Mahoney. Buenas tardes. A continuación, el tema de manejo de cuencas hidrográficas, aciertos y errores, ejemplos de la India y Kenia, a cargo del licenciado Will Mahoney. Bueno,
El señor Will Mahoney es geólogo profesional y científico del suelo. Tiene más de 30 años de experiencia en el trabajo de la Comisión Federal Reguladora de Energía. En lo que respecta a evaluaciones de impacto y normativas sobre el petróleo y el gas, desde 1996 ha estado involucrado en la inspección y gestión ambiental del proyecto de la construcción de gasoducto. Mientras que para el periodo del 2002 al 2003 estuvo a cargo como gerente ambiental en el proyecto de la construcción del oleoducto BTC en Turquía. Su carrera profesional se ha centrado en la preparación de las evaluaciones ambientales y documentos para el desarrollo de proyectos relacionados con los recursos naturales. Miembro activo del IECA, ha viajado por el mundo explorando problemas y soluciones relacionados con el control de la erosión y sedimentos. Actualmente trabaja como científico y gestor de proyectos para la consultora ambiental OIG en Colorado, Estados Unidos. A continuación, el señor Will Mahoney. Gracias, sí, buenos días. Craig Benson nos ha dado los fundamentales de cuencas hidrográficas. Ahora, aquí están unas aplicaciones. Oh, necesito agua. Okay. El propósito de esta presentación es de ilustrar dos enfoques muy distintos en relación a la gestión de las tierras y las aguas en las zonas tropicales rurales. Examinaremos la necesidad de utilizar un plan integrado para la protección de recursos que afecta a las cuencas hidrográficas de la comunidad. Me enfocaré en la necesidad de integrar a las comunidades rurales en la planificación y ejecución de un plan exitoso. ¿Cuáles métodos se pueden utilizar para la protección de los recursos del suelo y del agua? Y específicamente, ¿cuáles de baja intensidad tecnológica, de bajo costo y de bajo costo se pueden utilizar? Además, tomaremos en cuenta la importancia de la capacitación comunitaria, la supervisión técnica y el seguimiento para que el plan sea sostenible. No necesitamos hablar de esto porque Craig nos ha dado una buena explicación. Ok, proporcioné ejemplos de gestión de cuencas hidrográficas de dos comunidades, una en el sudoeste de Kenia, la otra en la India rural al norte de la ciudad de Mumbai. Tal vez se pregunten, ¿por qué proyectos al otro lado del mundo serían de interés a profesionales o estudiantes del medio ambiente en Costa Rica? Al comparar la pluviosidad y las temperaturas de estos lugares con las del centro de Costa Rica, se pueden ver las similitudes climáticas, temperaturas cálidas durante todo el año con temporadas marcadas de sequía y humedad. En realidad, en Kenia existen dos temporadas húmedas y dos secas al año, las cuales son menos marcadas debido a la proximidad al Ecuador. Hace muchos años, la comunidad Oriema contaba con un cubierto del bosque denso que proporcionaba un hábitat silvestre, recursos naturales para la baja densidad de población humana. La erosión, tal como se ve en esta foto, comenzó en 1964, dos años después de que Kenia se independizó de la Gran Bretaña.
Hoy existe una grave erosión que afecta 30 hectáreas y 500 familias. El área además padece de agua potable poco segura, obtenida del Lago Victoria aquí, malaria y sida. Cuando el Sol Fund de IECA recibió petición de un hombre que se llama Tobias Odeny para ayuda con problemas de erosión en la comunidad, nos dirigimos a Plus Kenya, una ONG o organización no gubernamental pequeña con sede en Nairobi, Kenya. Esta organización promueve el uso de prácticas sostenibles para la gestión de las tierras y recursos hídricos. Plus Kenya envió a la comunidad un especialista local en recursos naturales, se llama Caleb Amolo, para evaluar la situación. Caleb encontró numerosas razones de la destrucción medioambiental en esta comunidad y, en especial, la degradación del suelo. El primer problema es la presión demográfica. La medicina moderna ha reducido el índice de mortalidad, pero hasta hace poco el índice de natalidad continuaba alto. Como resultado, ahora existen numerosas mujeres de edad fértil en la comunidad, lo cual ha incrementado rápidamente la población. La población local, por la mayor parte, es menor de 25 años. Los campesinos en las familias de tamaño grande han tenido que dividir sus tierras en parcelas pequeñas para dárselas a sus hijos adultos. La deforestación ocurre cuando estas pequeñas parcelas se desmontan para tierras del cultivo. Los campesinos han aumentado en gran medida el uso de fertilizantes artificiales para extraer más rendimiento de producción de estas pequeñas parcelas. El fertilizante y la tierra vegetal orgánica se arrastra al Lago Victoria. Esto resulta en el aumento de infestación de jacinto acuático en el lago, lo cual con frecuencia imposibilita la navegación de los pequeños barcos pesqueros. Aquí. La pérdida de ingreso pesquero ha motivado a la gente local a intensificar el pastoreo y el cultivo. La erosión de suelo se aumenta por el sobrepastoreo de ganado, ovejas y cabras. La deforestación y cada vez más áreas grandes de suelo desprotegido han resultado en la escorrentía de aguas pluviales de volumen mayor y de más rapidez. Consecuentemente, se han creado grandes cárcavas y el riesgo de deslizamiento de terreno en pendientes pronunciadas aumenta. El monocultivo, tal como el de la plantación de eucaliptos, el cual no cuenta con sotobosque, y la falta de controles de escorrentía
de aguas pluviales han exacerbado la aceleración de la erosión y la contaminación del lago por los sedimentos y fertilizantes. El suelo ha sido minado para la fabricación de ladrillo y arena extraída para la construcción sin rehabilitación. Existen numerosos techos de chapa corrugada en las nuevas casas para la población en aumento. Estos en gran parte han reemplazado a los techos tradicionales africanos de paja. La escorrentía incontrolada de estos techos aumenta la erosión. La escorrentía mucho más rápida sin embalse significa menos recarga hídrica y menos agua disponible para el uso doméstico y de irrigación durante la temporada seca. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad Oriema ante estos problemas? Caleb Amolo se enteró que la comunidad había organizado el proyecto de Kharkova, se llama Oriema Gully Project, en 1993. Sin embargo, el proyecto se encuentra inactivo y ningún trabajo tangible se ha realizado en las Kharkovas o en las partes superiores de las cuencas hidrográficas, los cuales alimentan a las Kharkovas. La plantación de eucaliptos se hizo con la idea de mitigar la erosión. Sin embargo, el eucalipto acelera la erosión. Algunas culpan a las personas que viven junto a las Kharkovas por la degradación y se piensa que ellos deben ser los responsables por su mitigación. Los miembros de la comunidad no parecen reconocer que las pobres prácticas de gestión de tierras en los tramos superiores de la cuenca contribuyen a la degradación. No parece haber ningún consenso entre los miembros de la comunidad para resolver los problemas de una mera colectiva, sobre todo por la situación de la tenencia de tierras. Las granjas, por la mayor parte, son tierras privadas, donde los individuos poseen los títulos de propiedad. Por lo tanto, solo hay interés en mejorar a sus propias tierras. Mencioné anteriormente que la vista de Caleb Amolo se originó por el pedido de ayuda que recibimos de Tobias Odine. El pedido inicial fue $60,000 de los Estados Unidos. Le explicamos las razones por las cuales no podíamos cumplir con tal nivel de financiación, pero le preguntamos si había interés en recibir ayuda técnica de especialistas en control de erosión. Tobias estuvo de acuerdo, pero después él nos envió una revisión de su pedido de casi 200,000 dólares. Esta cantidad incluía más de 125,000 dólares para material, sin ninguna explicación de su implementación. Además, pedía más de $60,000 para la mano de obra, logística y gestión. Cuando Caleb Amolo habló con el jefe de la comunidad y otros miembros, aquí está el jefe,
se reveló que no había conocimiento de la propuesta de Tobias Odine. Además, se le informó que Tobias Odine es solo residente parcial de la comunidad. El jefe se mostró sumamente interesado en recibir ayuda técnica, pero sin el apoyo unificado de la comunidad, plus Kenya y el Soil Fund, se encuentran renuentes de desembolsar recursos en la comunidad Oriema. Ahora permítanme mostrarles el contraste de la comunidad Oriema a otra comunidad en la India, con una situación similar donde un programa de gestión de cuencas hidrográficas ha sido implementado exitosamente. Estas comunidades se encuentran en el distrito Thane, a 115 kilómetros al noreste de Mumbai, anteriormente conocido como Mumbai, aquí. Okay. El proyecto fue patrocinado por un capítulo de Rotary International de la India, una organización de servicio mundial con el objetivo de traer agua potable a comunidades pobres. Los clubes rotarios en los Estados Unidos y Suiza también participaron en el proyecto con fondos, por supuesto. Los problemas comunitarios fueron similares a los de Oriema, Kenya. Dos terceras partes de los miembros de la comunidad no eran dueños de tierras y se encontraban endeudados. El impedimento a las mejoras comunitarias fue debido a la corrupción gubernamental y las mafias locales. Debido a la sobrecarga de casos en los tribunales, no había alivio legal. La economía se encontraba estancada debido a una sola cosecha al año por falta de agua para riego durante la temporada seca. El gobierno de la India había construido diques para el embalse de aguas mal concebidos que se convirtieron inútiles por el encenagamiento. Las compañías madereras habían comprado el terreno a precios baratos a los campesinos en necesidad del dinero al contado. El resultado fue una deforestación indiscriminada. La reducción en el nivel freático era de más de medio metro al año, lo cual provocaba que los pozos de agua se mantuvieran secos por largas partes del año. Como resultado, las mujeres del pueblo tenían que caminar 3 a 5 kilómetros al día durante temporada seca para obtener agua potable de ese estanque fétido. El Club Rotario de Mumbai seleccionó estas comunidades debido a la pobreza, pero también por el relativamente buen nivel de educación. Cuentan con una cultura en común. Todos son hindús. No existen problemas políticos internos o conflictos dentro de la comunidad, y las mujeres ya formaban parte del proceso de tomar decisiones en la comunidad.
El club quería proveer un sistema de agua potable limpia. Sin embargo, pronto se dieron cuenta que se necesitaba un enfoque completo en relación a la gestión de cuencas hidrográficas. Los objetivos eran de mantener todo el agua de lluvia posible dentro de la comunidad y administrarla para uso productivo. Según como me lo dijo el gerente de proyecto de club, el señor Oribinda Sina Roy, cuando nos conocimos en Mumbai. Queríamos enseñarle al agua a caminar por la comunidad, no a correr. El plan de cuencas hidrográficas incorporó un número de técnicas probadas sobre el control de erosión, diques de cemento, pequeñas presas de contención, zanjas de infiltración y la plantación de árboles y pasto vetiver. Sin embargo, tal vez lo más significante fue el diseño del programa, el cual aseguró el éxito de largo plazo para la comunidad. Les exploré cada uno de las 11 etapas del programa. Ahora. La primera etapa fue de involucrar a la comunidad desde el principio. Se llevaron a cabo reuniones para incentivar al pueblo para que entendieran que el proyecto era de los trabajadores ellos, y sobre todo que las mujeres de la comunidad estaban incluidas, mi español. Se desarrolló y se firmó un acuerdo entre los rotarios y los miembros de la comunidad. Se incluyeron los memorandos de entendimiento para los propietarios que serían afectados. Los miembros de la comunidad harían el trabajo de construcción bajo de la supervisión técnica de los ingenieros voluntarios del Club Rotario y especialistas de control de erosión. Los trabajadores de la comunidad serían remunerados de una manera pequeña por su labor. Lo siguiente, la comunidad eligió el Comité de Gestión de las Cuencas Hidrográficas. Estos miembros actuarían como enlaces entre los rotarios y los propietarios de tierras, trabajadores del proyecto y otros miembros de la comunidad. La comunidad ya contaba con prácticas y estructuras de control de erosión y conservación del agua, y a estas se le hicieron reparaciones para su integración dentro del nuevo sistema. La construcción de las nuevas funciones de control de erosión incluyeron embalses de tierra o roca para reducir la velocidad de flujo de agua de las lluvias monzónicas y controlar la erosión en cárcavas. En 2 años se construyeron 235 presas de contención para la protección de los canales fluviales. Se excavaron zanjas perpendiculares a laderas escarpadas para reducir la velocidad de flujo laminar del agua. Estas zanjas
también minimizaron la erosión de la tierra vegetal y aumentaron la filtración al nivel freático. Un gasto mayor fue la construcción de dos presas de concreto, uno para cada pueblo, porque hay dos pueblos. Una acumulación de sedimento detrás de este nuevo embalse de la comunidad aún será un problema, pero las medidas de control de erosión en la cuenca hidrográfica sobre el embalse extenderá su vida. Este es un problema. ¿Qué pasa con esto? Disminuye la... Ok, es mejor. Ok. Los embalses pueden promover la recarga hídrica subterránea río arriba a través de la percolación. Aquí vemos a niños de la comunidad sembrando arbolitos. En el comienzo de 2012, un cuarto de los árboles maduros para leña son talados anualmente y nuevos arbolitos se siembran para su reemplazo. El 60% de los árboles sembrados son acacias, los cuales se usan para leña. El resto producen fruta y nueces o son para brindar sombra. Un elemento muy importante del programa de Rotary fue la continuidad y el seguimiento. Los Rotarios no simplemente implementaron el proyecto y dejaron al pueblo desamparado. En cambio, regularmente se celebraron reuniones de motivación a cada pocos meses para mantener el interés e ímpetu. Ahora que el proyecto se ha finalizado, los Rotarios periódicamente visitan la comunidad para asegurar el mantenimiento de las estructuras y la continuación de la plantación de árboles. La implementación del proyecto duró varios años y el nivel freático comenzó a subir. Como resultado, las mujeres de la comunidad se liberaron de tener que acarrear agua. El agua extra se ha usado para sostener pequeños huertos, el cultivo de verduras para mejorar la dieta de la familia. Los resultados de este proyecto son impresionantes. Los niveles freáticos han aumentado 4 metros. Aún al final de la temporada seca, los pozos del gobierno en los pueblos tienen suficiente agua. Ahora, los campesinos pueden producir 2 cultivos al año y vender el excedente. Además, los Rotarios implementó 2 programas adicionales para mejorar la vida en la comunidad: atención de salud a través de visitas médicas y de enfermeras, y mejora de las escuelas. Para concluir, el programa de gestión de la cuenca hidrográfica de Club Rotario en el Distrito Thane de la India se puede usar como modelo para programas exitosos en comunidades pobres por todo el trópico. Este programa funcionó debido a que todos los miembros de la comunidad, incluyendo las mujeres, participaron y le brindaron su pleno apoyo.
se desarrolló un plan integrado para toda la cuenca en vez de utilizar pequeñas soluciones fragmentadas. Las medidas estructurales y vegetativas en uso fueron profesionalmente diseñadas. La mayoría fueron de bajo costo y de fácil construcción y mantenimiento. Por último, el club proporcionó buen entrenamiento a los colaboradores del proyecto, ayuda técnica en el sitio y seguimiento durante la implementación proyecto al igual que a su final. ¿Hay preguntas o comentarios? Gracias. ¿Preguntas? ¿No? Ah, oh, okay. Buenos días. Muchas gracias por su exposición. Mi nombre es Ana Lorena Vargas y yo trabajo en recursos naturales en una empresa hidroeléctrica. Hemos por años hablado del tema de gestión de cuencas y no solo a nivel empresarial, sino a nivel gubernamental. Y por años y años hemos hablado en el tema de gestión de cuencas. Incluso hay leyes que tienen la creación de comités de cuenca y de trabajo en cuencas y trabajo participativo. El comentario que yo le hago es porque ustedes están viniendo por primera vez a Costa Rica y es bueno que conozcan un poco el tema, cómo se ha desarrollado. En realidad, ha costado mucho, no hemos logrado que haya voluntad política para desarrollar el trabajo como cuencas hidrográficas. El tema de planeación del territorio es complicado aquí porque hay muchos intereses, ¿verdad? Políticos, sociales, económicos. Entonces, hay grupos que no están interesados que trabajemos en ordenamiento de cuencas hidrográficas. Ustedes que tienen tanta experiencia en estos temas, ¿han logrado en algún momento ver cosas como las que pasa aquí en Costa Rica y qué han sugerido? Porque los que estamos trabajando en cuencas hidrográficas ya estamos cansados de hablar del tema sin que se nos escuche. Perdón, no puedo oír bueno por mi oído y por los alto parlantes. Entonces, ¿es una pregunta? Buena pregunta, gracias. Es difícil. El primero es reuniones con la comunidad para conseguir una que toda la comunidad da su apoyo al proyecto. Si no un consenso, no es posible. Mañana tengo un ejemplo de Ecuador,
un ejemplo del Ecuador, con una comunidad muy muy simpático y ellos pueden hacer esto, pero sin consenso de la comunidad no es posible, en mi opinión. So, la primera cosa es reuniones con la comunidad. Y si ellos no están de acuerdo, qué lástima. Bueno. Yo quisiera el tema este tan bonito y agradecerle a usted que lo haya llevado acá, bueno, todos, pero nosotros tenemos una gran culpa como técnicos, porque nosotros hemos visto la cuenca muy largo, la hemos visto como la parte que está llena de bosque nada más, y eso es lo que por un lado han defendido los ultraconservacionistas, y por otro lado han peleado los que producen alimentos y los que producimos agua. Pero hay un concepto que no se ha involucrado en la gente,
cuando yo hablo gente, hablo de los políticos, de los técnicos, de los agricultores, de las señoras, de los industriales, de todo. Por ejemplo, el concepto de cuenca anda ya larguísimo en el bosque y donde pasa un río abajo. Y no sabemos que aquí mismo, donde estamos parados, pertenecemos a una cuenca o a una microcuenca. Y posiblemente si le preguntamos al personal de esta institución, yo tengo muchos amigos, por eso hablo así, no se dan cuenta, porque piensan que la cuenca está allá en Terra, en Tempisque. Ahí viene el problema de relación de cuenca y gestión de cuenca. Relación de cuenca es lo que el hombre hace con la industria, con la vivienda, con los complejos turismos, ¿ya? Con la erosión, ¿ya? El desmadre que hace, así decimos nosotros, en la cuenca. Y no se ponen de acuerdo porque no tenemos una visión integral de la cuenca. Para tener una gestión de cuenca que nos dé biodiversidad, belleza escénica, oxígeno, captura de carbono, más agua, más vida. Entonces, por favor, señores, y aquí hay muchos estudiantes formándose, lleven los conceptos claritos a la gente. Pero tienen que ser conceptos que la gente los entienda. ¿Dónde sabe la gente? Si yo les pregunto, incluso aquí, ¿cuántas partes tiene una cuenca? Es capaz que no sabe. Que cada cuenca tiene las divisorías de agua por donde divide las aguas que van para un cauce común y las que van para el otro. Y hay que respetar ese orden natural para laborar en la cuenca. Los caminos, no es que no se hagan caminos, es que cada finca necesita caminos, pero no tiene el concepto de hacerlos en ese orden natural. Entonces son destructores, las carreteras. Es falta de concepto, ¿ya? ¿Quién sabe que la zona de la más baja es la zona de recarga acuífera? Toda. Y es la zona donde se produce también los alimentos que necesitamos, porque si no, ¿qué vamos a comer? ¿Ah? Y ahí se produce la vida. Y hay que conservar la foresta. Es planificación integral por cuencas. Pero los mismos técnicos no sabemos. Yo tengo la oportunidad, no porque me lo aprendí aquí en la Universidad de Costa Rica, porque tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Agricultura con un apoyo de la FAO, de un programa que vino aquí a transformar el concepto de la erosión. Nos llevaron a Brasil, a Santa Catarina. Y en Brasil, los invito que vayan, los invito, no, allá tengo contacto. Tienen un concepto de en toda municipalidad se trabaja por microbacías, es por microcuenca. Y el prefecto, que es el alcalde municipal, nos dio las charlas, oiga, ni siquiera el ingeniero agrónomo, el alcalde, diciéndonos cómo era la planificación, dónde se pone la industria, todo. Es un concepto elevado. Y a la par de eso viene la agricultura de conservación. Porque no se puede ver aislado, son acciones integradas en un sistema con una serie de procesos. Entonces, no nos quejemos mucho de los políticos. Nosotros como técnicos tenemos que llevar el mensaje, primero ir a ver dónde están haciendo las cosas bien, y luego, entre todos, no es solo de uno, es de todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Disculpen, voy a cortar acá. Vamos a tener un receso de una hora. A la 1:55 regresamos. Ya viene la lluvia. Adiós. Gracias.